Que parezca mentira, nos encontramos ahora mismo en el complejo parroquial Madre de Dios, que se va transformando poquito a poco a la ciudad de Belén. Estamos hoy con miembros de la Asociación del Complejo Parroquial Madre de Dios, con Conchi, buenos días. Sí, buenos días. Y con Sergio, muy buenas. Buenos días. A ver, contadme qué es lo que estáis liando aquí, que siempre estáis inventando cosas. ¿Esto que, que tenemos por aquí hoy? Por aquí, pues, surgió la idea en una reunión de, que, de hacer una, un Belén algo más original. Y en Marchena no ha visto Belén Ecibiente, no aunque no sea nada más que en guarderías y cosas así. Entonces pensamos nosotros, de, nosotros los más mayores y eso, de hacer un, una representación de Belén en Marchena. Y hemos pensado de, de convertir esto en Belén. Conchi, esto tiene una envergadura considerable, ¿no? Pues la verdad es que sí, nos está costando un poquito, estamos aquí desde casi el mes de octubre, principios del mes de octubre, y la verdad que bueno todavía queda por terminar, pero bueno, espero y esperamos todo de que para el día, que ya sí lo voy a decir, sería el día 28 o 29 de diciembre, el cual estaríamos aquí con una representación, que se haría el sábado, serían dos representaciones el sábado y una el domingo, el cual sí que Sergio también podría comunicarlo, que contamos también con la colaboración de coros, habría también por supuesto la banda de tambores y cornetas de Sagrado Corazón de Jesús, que vendría también, y la verdad con gente también del pueblo, que se va a prestar también a colaborar y ser también tanto como pastores, vendrán también cocineras, vendrán costureras y todo aquel que quiera participar, incluso niños, que vendrán también. Y estaremos aquí, pues eso, como digo, día 28 y 29. Y Sergio también podrá comunicaros algunas cositas más. Sergio, vale. Los días 28 y 29 todas las personas que participen tendrán que venir ahí vestidas con, con, hebreo, como, como se merece la ocasión, ¿no? De, de hebreo con túnicas y con pañuelos en la cabeza, como la borriquita, pero hebreos y hebreas, los dos. Y vamos a tener también los artesanos, que van a hacer cosas de cuero aquí, vamos a tener panaderos, se van a vender roscos y pan a artesanos bien puestos. Y esto va a estar abierto desde las 12 de la mañana. Y porque a las 12 de la mañana a las 12 y media es la hora de la cervecita. Pues tendremos una cantina con costitas de barro y con chorizos colgados del techo, como se suele decir, en las cantinas antiguas. Y desde las 12 de la mañana hasta la hora de cierre, a las ocho y media, a las nueve las diez de la noche, cuando está calla gente, vamos a estar abierto aquí en Belén. Vamos a ir hablando un poquito más, pero antes me gustaría enseñar un poquito, no lo vamos a enseñar todo, para que exista esa intriga de lo que se puede encontrar aquí, pero lo que es curioso es que también vemos animales vivos por aquí, ¿no? Tenemos aquí unos cerditos que van a estar tam también aquí todos estos días, ¿no? Sí, sí. los cerditos llevan aquí desde principios de octubre, son los primeros que llegaron y tuvimos que hacerle una corraletita provisional que tendremos que terminar de adornarla y eso, y llevamos aquí dándole de comer todos los días, limpiándole la corraleta. Y así, hombre, que los cochinitos están bien cuidados, le ponemos agua, hombre. Y, y muy limpio, porque los cochinitos siempre se dice que huele mucha peste, pero aquí no huele peste porque todos los días, todos los todos los días limpiamos la corraleta, le limpiamos su camita, se la ponemos bien, le damos de comer. Y la verdad que son. ya están más acostumbrados porque antes tenían mucho miedo y ya se dejan que los toquemos y no nos asustan tanto. Conchi, ¿cómo nace esta idea de montar esto y de esta envergadura? Pues la verdad, como ya ha dicho Sergio, fue precisamente en una reunión, estábamos todos, bueno, y debatiendo ahí qué se podía hacer esta Navidad y qué podíamos hacer, programar entre todos, y la verdad surgió de ahí simplemente, simplemente de eso, de estar en la sala, estar hablando y pensar todo lo que podíamos hacer programación de, de Navidad. Y la verdad que fue buena y todo el mundo la aceptó. Y aquí estamos todos, aunque no estén aquí ellos realmente. Está toda la gente que está por detrás también, que hay un grupo bastante bueno y todos, todos, todo el mundo colabora. La verdad que hay muy buena gente. La participación en este Belén Viviente está abierta para todas aquellas personas que quieran participar de él. ...y me has dicho que vais a tener una reunión próximamente... ...para decir con las personas que va a contar... ...y de la forma que van a venir... ...te van a tener que venir vestidas, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque al hacer tan, hacer tan grande y, a, y a tener tanta gente, pues entonces por supuesto tiene la reunión... será este sábado, este próximo sábado... Y se hará por a todas aquellas personas que ya realmente se le ha dicho por unas cartas, mediación de unas cartas para que todo el mundo venga eso vestido de, acuerdo, de acorde con todo lo que realmente está montado aquí. Incluso hay varios candidatos para Niño de Dios, ¿no? Sí, sí, por supuesto, tenemos ahí tres pequeños candidatos que yo creo que, bueno, realmente intentaremos de que los tres, como hay tres funciones realmente, como ya he dicho antes, dos el sábado y una el domingo, realmente pues que puedan participar los tres para que realmente esas madres también que quieren colaborar, pues por supuesto no tengan tampoco y no pierdan el sitio. Sergio, ¿qué material habéis utilizado para el montaje de, de esta escena? Pues sobre todo, el material ha sido vegetal. Eh, palmera, nos enterábamos a lo mejor que una cuba del ayuntamiento estaban cortando palmera por un sitio y íbamos nosotros corriendo a decirle que la trajeran para acá en vez de para la choza. O caña, nos íbamos al campo y las cañas que estuvieran por allí más o menos más malas y eso, las íbamos cogiendo. Y yo qué sé, eh, eh, parte vegetal. Casi todo, porque aquí lo que más hacía falta era rellenar el hueco tan grande que hay de la iglesia. Y entonces, más que nada, era esto: caña, eh, palmera, tuya y cosas así. Esto es la primera vez que se hace en Marchena. ¿no? no tenéis constancia de que se haya hecho otra vez un Belén viviente de esta envergadura, ¿no? No, 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 no. Realmente nunca. Sí, tenemos aquí el pueblo que está más cercano, que es Paradas. Y realmente sí se hace, pero con toda la colaboración de niños realmente, que participan todos los niños, que es muy bonito también, que desde aquí os digo que podéis, vamos, todo el mundo que quiera que puede ir a verlo porque es muy bonito de ver, pero aquí realmente en Marchena no se ha hecho nunca, nunca, nunca. Y esperemos eso, que a todo el mundo le guste y que todo el mundo que pueda venir lo pase eso bien y que no falle. Una oportunidad que no nos podemos perder ni con marchinero porque es algo nunca visto aquí, ¿no, Sergio? Hombre, la verdad es que sí, es algo original, algo diferente y yo bueno yo también es que estuve en el Belén de la Veracruz que se montaba a tamaño natural, pero era un Belén a tamaño natural, un trabajo en Belén, pero un en Belén no era una representación, ni había una cantina ni perso ni personas sirviéndote o, o vendiéndote cosas, vestidos de, de, de Belén, de personajes de Belén conta también con la, el grupo de mujeres... ...que hace Buñuelo, la Isabarra... ...o sea que aquí no va a faltar de nada ¿no?... no ...aquí nada. se puede venir una persona a echar el día perfectamente ¿no?... ...desde las 12 de la mañana va a estar abierto... ...hasta la hora del cierre... ...a las 4, a las 5 de la tarde... ...me parece a mí que da una función... ...la del domingo a las 4... ...porque posteriormente va a ser la misa aquí arriba... ...en Belén, se va, a hacer la, la, se va a oficiar la misa... ...el domingo a las 6 y media de la tarde... ...y entonces entre una cosa y otra más o menos... ...vamos rellenando... ...y no tenemos el programa cerrado... ...porque faltan los coros por confirmar que vayan a venir la banda con este tambores no sabemos qué día va a venir o qué hora va a venir tenemos que terminar entonces lo que es el programa no está cerrado todavía y también contamos con que la gente de aquí de la parroquia, de, de, de Cáritas, catequistas de San Miguel, las la mujeres de la comisión, las mujeres del de, de sardinero que vienen a coser, todas ellas, todas esas personas también van a estar por aquí haciendo, o, o cociendo, o en la cantina sirviendo, o, o haciendo muñuelo, que todos han dicho que sí, que ellos participan con nosotros, y entonces aquí todo el mundo ahora mismo somos una piña y todos vamos a hacer Belén las personas pueden ser las que participen en todo lo que es el Belén viviente? Es difícil ahora mismo, pero bueno, yo pienso que por lo menos entre 60 personas... ...por ahí, por ahí puede, puede llegar a ser, uh -huh. sí, sí, la verdad es que sí... ...y eso, y recordaros siempre que eso que la misa, como ha dicho Sergio... ...será a las seis y media de la tarde, el domingo... ...y toda aquella persona que quiera traer también ofrenda, ¿vale?... ...será todo recogido para Cáritas, ¿vale?... ...y estaremos, bueno, esperando eso, que venga muchísima gente... ...y que se pueda recoger para estos días tan esperado y hay muchísima gente que le hace falta, y realmente poder eso, llegar a recoger muchísimas cosas. ¿Esa ofrenda claro. se va a recoger solamente en el día sí, de la misa? Sí, sí, el domingo sería el, a las seis y media de la tarde. ¿Que la ofrenda sí, sí. sería Estamos... alimentos, sí, sí, me alimentos. imagino, no? Sí, sí, más que nada alimentos, uh -huh. vale para todo. Pues si querías añadir algo más, Sergio falta algo por decir Yo creo recordar que no pero eso que entre los dos que venga todo el mundo eso que, es ...que estamos esperando lo estamos haciendo eso con mucha ilusión y ya te digo nunca dejar de un más? sí pues venga aparte de los tres cerditos que tenemos aquí también vamos a tener pato perro oveja cabra gallina y quieren traer también una mula y una vaca. O sea. Lo que pasa, Sergio, es que no te vayas mucho, que si no se nos va todo, todo, todo. Voy a dejar una sorpresita también para que la gente se sorprenda un poquito, ¿no? Ay, 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 muy bien, pero eso, más que nada eso. Deciros que, por favor, eso que estamos aquí, que lo estamos haciendo con muchísima ilusión, que esperemos eso, que salga todo bien y que realmente todo el mundo pueda venir. Bueno, vale. una locura más de grupo, de la asociación, todo, ¿no? Grupos, ¿no? Sí, una locura más. Y deseando <laughs> de que pase esto para seguir haciendo más, por supuesto, claro. ¿Y el próximo qué sería? ¿Tenéis ya pensado algo para el año que viene? ¿Cómo mejora esto o no? Todavía bueno, no, no. el año no. que viene tenemos ya algo y entrevado, bueno, realmente como este para el próximo año no, pero bueno, tenemos de, de cara a los reyes, tenemos la... Carroza, por supuesto que estamos en ello también, también. ¿verdad? Que va a ser también muy original, también? Va, a va a ser muy original. original también y estamos, estamos en ello también. Estamos, estamos, estamos haciendo todas las cosas a la vez. Cuando en la última entrevista que nos hicieron, la, estaba Jorge también, eh, Jorge Roncelli, nos estaba hablando con nosotros, y dice que ustedes tenéis muchas cosas en el año. <laughs> el Belén, la carroza, pues imagínate este año, el Belén de este año. Imagínate tú con la carroza a la vez, haciendo las dos cosas a la vez, menos mal que somos mucha gente. Y es que tenemos que buscar huequecitos, también estamos trabajando en nuestros negocios y con un huequecito de aquí, un huequecito de allí para, para ir un día, para ir dos horas, para ir aquí o para allí. Es que y bueno, este puente no es motivo de otro puente lleno de de y lleno <laughs> sí, de pintura. Pero bueno, todo sea por eso. Lo que sí nos va a, a surgir siempre y yo creo que lo que nos va a hacer es intentar de superar cada año esto creo que va a ser cada año más difícil. Lo intentaremos, pero eso, pero yo creo que como esto va a ser difícil, pero por eso digo que no se puede decir realmente lo que se puede preparar para el año que viene, porque hay que pensar muchísimo. Sí, <laughs> hay siempre, que pensar mucho. Siempre... Contáis con el beneplácito del padre Javier, ¿no? Sí, que sí, el padre, el padre Javier siempre, aparte el padre Javier ahora está enamorado del Belén. Al principio a lo mejor decía, ah, esto es una locura más. ...de esta gente, pero cuando ya vio más o menos formado... ...el Belén, empezó ya a decir los misas... ...empezó a decirle a la gente y empezó a, a... sentirse igual que nosotros, motivado porque se va a hacer esto aquí... ...un Belén y vamos, es que ilusión, yo qué sé. La verdad. Con mucha ilusión y eso, y, y está muy contento... ...la verdad que sí, por supuesto como siempre... ...colaboración de él desde primera hora. Y aceptamiento desde primera hora. Como <laughs> pues bien ya lo sabe todo el pueblo de Marchena, no se puede perder esta oportunidad los días 28 y 29 de diciembre, aquí en el complejo Parroquia Madre de Dios, este grandioso Belén viviente. Muchas gracias a los dos. Gracias. A a, a gracias. gracias. Y que sigáis disfrutando de vuestro trabajo. De nuestro trabajo, además de verdad. Y de aquí a ahora, pues feliz Navidad para todos, ¿vale? Y próspero año nuevo.